Perdón, me está practicando con Fabio porque canta La Incondicional. Solo tú. ¿De quién no espera nada? Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Hoy gala especial, porque mañana partido de Bolívar. ¿Qué te salió? No creo, menos mal, todo retorno, porque si no, matamos todos. Bueno, vuelvo. Mientras Croce termina de peinarse, yo ya estoy acá de vuelta, ¿sí? ¿Te parece? Por favor, hoy canta esa música, Fabio. La Incondicional de Luis Miguel, versión de Fabio, lo me dice, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos entonces ya. Vuelvo enseguida, ¿eh? No se preocupen, hoy emisión especial, hoy gala especial, de vuelta cantan todos, perdón, sí, de vuelta cantan todos, van a cantar completamente todos y solamente uno va al teléfono hoy, lunes, ojo, siguiente gala jueves y el jueves va otra persona al teléfono y el próximo martes ya vemos quién es el ganador. Bueno, ahí veíamos, ya sé que va a cantar Fabio, solamente Fabio, porque yo no pude ver los ensayos. Solamente Fabio se canta La Incondicional de Luis Miguel. Y le pregunto a mis invitados, ¿cómo estamos, Felipe? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Rubéncito? ¿Cómo estamos? Hola. Perdón, me siento y le pregunto ya de paso. ¿Ustedes sí vieron el ensayo? Yo vi parte del ensayo, sí. ¿Te gustó mi dúo? No. Espectacular, ¿tú? No, sin comentarios. ¿Salió mal? Qué buen presentador. Qué buen presentador. Como cantante es un buen presentador, Rubén. ¿Sabes por qué? Porque yo no tenía retorno, entonces no sé qué tan mal me salió. Sí, claro, no, acá tenía que hacer. Y como no tenía retorno, me iba mambo, pues yo, upa, sí, que sí, tenés una dulce voz. Pero le tiré bien el dúo, el salato. Y le sube y baja. Necesito una décima cuarta, pues. Bueno, perdón, hoy gala, gran gala, cantaron todos el jueves, nadie fue al teléfono, sorpresa para todos y para algunos le vino muy bien, le vino como anillo al dedo. Le salvó, tal cual. ¿Por qué? Porque la peor devolución de la noche la tuvo Troche. La tuvo Troche y se fue todo al mazo y después, ¡pum! Sorpresa, no hay teléfono. Hoy sí, hoy hay teléfono, así que vamos a ver qué tal. Yo no le pude escuchar a Troche, no sé si ustedes le escucharon. Yo le escuché y yo creo que él va otra vez. ¿Por qué, bárbaro? O sea, ¿qué le pasa a Troche? ¿Por qué Troche siempre? Yo escuché que está con una... No es por... No fue la excusa, pero escuché que está con una pequeña afección en la garganta, Troche. ¿Escuchaste vos, Gaby? Le estaba escuchando y en verdad estoy de acuerdo con ellos. Capaz, digo que va al teléfono. ¿Podríamos decir que es el peor de la noche de los ensayos que escucharon? No, pero el más flojo, no peor. Eso sí, está muy flojo. No, pero de la noche, obviamente, mal cantante no es por algo tanto los finalistas de la academia, pero hoy, como ensayo que tuvieron antes de cantar ahora, y escucharon a todos, ¿fue el peor? Yo creo que sí. Para mí esto muy por debajo de lo que suele ser Troche. ¿Y muy por debajo de los demás también, o hay otro que también está medio mal esta noche? Le escuché un poco descolocado a Fabiani, ¿verdad, bro? Ojalá que corrija eso después. Cambia. Le escuché un poquito dubitativo. Bueno, ya yo voy adelantando, después voy a ir atrás de vuelta. ¿Por qué? Porque Fabiani está con Pérez, sí. Están ensayando porque decidieron ahora, a las 6:30 de la tarde, decidieron cambiar de pista. Upa. Entonces yo, la verdad, no sé cuál es el procedimiento ni el tiempo. Que ahí está ensayando con la bailarina y todo. Todo la bailarina está ensayando con ella. Pasa que ahí, todo un performance nuevo. Todo montaje nuevo. Así que yo no sé, ustedes estuvieron acá, yo no sé. ¿Cuánto tarda? O sea, cambiar de pista, acostumbrarse, ¿cuánto tarda? Y sinceramente tendría que llevar un tiempo, qué sé yo, ¿verdad? Para poder practicar, para saber bien, pero me sorprende realmente porque... No. Yo creo que la dificultad no es tan grande porque justamente ahora como ellos están teniendo dos temas por semana, yo creo que él ya vino a conocer este tema anteriormente. Pero Fabiani no es un bailarín.
así que se le va a complicar en este caso. Claro, pero igual no es un concurso de baile, o sea... No, claro, si es que se llega a equivocar un paso, nadie le va a jugar. No, no, aparte yo creo que si es inteligente, Fabián, ¿no? Se siente incómodo con el baile y dice, ¿sabes qué? Muchacho, canceló y bailo en el medio, y canto parado en el medio de la pista. Sí. Lo que a mí me preocupó es que yo le escuché a él muy dudoso, estaba dudando bastante en el ensayo, así que creo que va por ahí la mano, ¿verdad? Muy raro, ¿eh? Porque, no sé, porque las pistas... podía cambiar ayer, podía cambiar en taller, porque hoy, o sea, igual, le voy a estar preguntando yo, le voy a estar preguntando yo, y junto con Diego Pérez, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué, ¿por qué hoy dijeron, sabes que no basta, cambio la pista? Y por otro lado, voy a hablar con Troche, porque sigue saltando su nombre a la hora de ir al teléfono. Pero no solamente por Felipe, no solamente por Héctor, no solamente por Gaby, cada ex académico que viene y se sienta acá le preguntó, ¿quién va al teléfono hoy? ¿Le escuchaste a todos? Sí, va Troche. O sea, ¿qué pasa? Por lo visto, ya hace, pero ¿hace cuántas galas? Hace 4, 5 galas. Es que Troche en realidad empezó en un nivel inferior, ¿entendés? Y tuvo una evolución muy buena. Muy buena, sí. Pero creo que, bueno, a esta altura de la competencia ya está muy dura la competencia. Muy dura. Ah, pues entonces nunca luego estuvo a ritmo, digamos, de los demás. Sí, pero, llegó a estar a ritmo, llegó a estar a un buen nivel. Todos estaban un poco más apagados, todo, pero yo creo que ahora como estamos más cerca de la final, todo el mundo está más despierto, ya quiere llegar a la final, pero como sea. Bueno, perdón, el jueves pasado y ayer estuve con problemas para dormir, no podía dormir y coincide que busqué como loco este material. Agarré y busqué en YouTube, la academia, aquí estoy yo, coach, y no encontraba. Y por suerte llego ahora y me dice Raúl, vamos a pasar material de los coaches que cantaron en cuarteto, me había comentado que cantan de cuarteto. Espectacular. Impresionante. Impresionante. Una locura. Muy lindo. Parecido a lo que hice atrás con Fabio ahora. ¿O no? Sí, sin comentario. Se nota que Felipe me quiere morir así, me dijo, ¿sabes qué? Me callo. Bueno, recordamos este momento mágico, porque fue un momento verdaderamente mágico, el jueves pasado. En plena gala aparecen como sorpresa los coach y hacen esto, mira. Musical de coach. A continuación en la academia. Aquí estoy yo para hacerte. Fuerte aplauso, por favor. Filipino, Gaona, Percy y Ferreira. Con ustedes, señores. Nos cantan un temón. Y ya verás, aquí estoy yo con un beso, dándome los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar. Le pido al sol que una estrella. Una locura. Sí. Muy bien. Impresionante. Como espectador, como cantante, como figura de la academia, si eligen a un coach, ¿quién puede ser? Yo me quedo con el coach que tenía, pero me gusta mucho cómo trabajó José Gaona con todos sus hijitos. Sus hijitos. Se quedan como hermanos, como padres también. Acá, espectacular. Sí. Yo también me quedo con José, para mí es espectacular. Bueno, perdón, todos participaban del casting, de los diferentes castings, porque hubieron bastante, como 2 o 3 filtros, si no me equivoco. Cuatro filtros. Y todos fueron partícipes de esos momentos simpáticos, difíciles, de miedo, de alegría, de todo un poco. Mucha ansiedad. De todo un poco, porque no sabes, ¿verdad? Te parás
terrible, ¿qué hace? Contar un chiste, cantar, porque no es solamente canto, ¿eh? Y parte que le conozco al negro, le conozco a Ale, y te tiran cizañitas, te tiran preguntas que no tienen nada que ver, simplemente para conocerte a vos. ¿Algún momento incómodo vieron ustedes? El negro. El negro, sí. Terrible. El negro fue el de las preguntas picantes. A mí él me asustó, en verdad. Y justamente en el primer casting fue eso. ¿Qué te dijo el negro? Prácticamente me dio una cachetada. No es por nada. Viste que estaba cantando la mitad de la canción. Gaby, ya, basta. Pero así me dijo, nene. Y bueno, gracias. Y yo salí y dije, fui la peor de todos. La forma en que me dijo me asustó demasiado. No, que el negro te prueba, increíble. Yo tuve el honor de realizar también casting con él para el conejo. No, yo no formaba parte, sino que me sentaba y le miraba simplemente a él hacer su magia. Y era impresionante. Sí, yo tuve el primer casting, yo tuve con Selena y Rocío, y después de ahí en adelante estuvimos todos juntos ya. Y no, nada, ¿no le pasó nada como lo de Gaby? No, a mí no me... Todo bien. No me dejaron así. Nada, raro, entonces, ¿por qué le pregunto esto? Porque pasamos un material la otra vez de... No quiero decir los peores, los más peculiares. De los castings más peculiares, y ahora tenemos otro que me gustaría compartir con ustedes, a ver si le pasó algo parecido. O por ahí si se cruzaron con uno de ellos. Porque puede ser. Mira. Autorizo a Telefuturo el uso de mi imagen. Esa emoción que siento, quiero irte a hablar, lloré. Primera vez que siempre quise, o sea, cumplir mi sueño y eso. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Mamá, yo me quiero ir a probar allá, y tu trabajo, me dijo ahí. Le gusta Julián, le gusta Julián. Everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. The señoritas, they sing and they swing with their ombrero. He's very nice. So, sí, la música correcta tirado encima, pues la de la máscara. Me encanta esa música. Que más de 3.000 personas. Era esta figura. ¿Pero pues, le viste a alguno de ellos? Yo no lo conocí. Yo tampoco. No, nadie se cruzó. No. Qué bárbaro. Por bueno. Suerte no me crucé con increíble. Pasa que uno de repente se va y tampoco no sabe a qué va. Porque, vamos a ser realistas, me crucé con mucha gente que yo le digo, bueno, pero vos cantás bien. Sí, a mí mi mamá, mi papá y mi amigo me dicen que canto bien. Te van a probar. Pero no son tan sinceros, por lo visto. Parece que no. Con ellos, ¿verdad? La mamá siempre dice que cantamos bien. La madre siempre dice. Sí, sí, o tu mamá, por ejemplo, dice que canta bien. A mí me dice la mamá, por ejemplo, no necesito. Yo sé que ya contaban una anécdota. Voy a contar una anécdota. Mamá, hasta ahora, se enoja conmigo porque no estudio canto. Yo le digo, mami, ¿vos me estás jodiendo? ¿Por qué? Porque tenés futuro, Como presentador, como presentador. La mamá está pidiendo auxilio, si quieres. A capela cantamos. Vamos a ser sinceros. Después de 4 meses, ese Luis Miguel, sálvelo. A mí que sí. Pero después de un año de encierro, dale. Cantá a capela un poco, dale, en serio. Después de un año de encierro. Upa. Cantanito. A ver, una que suelo cantar en mis shows, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Oh. No, pasa que aquí estoy yo, por ejemplo, yo suelo cantar. Empezamos, yo te sigo, tienes esa duda, cualquier tema. ¿Vos cantaste y esto yo, ¿verdad? Algo así, bandera. ¿Qué tal? Aquí estoy yo, entonces. Pero ¿sabes qué? Pues vos, pero ahí cantamos con la guitarra después. De ahora, bueno, arrancamos. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Déjame entrar. Esa no es mi parte, ¿sabes? De mí, decía no es mi parte. Pues salió algo. O sea, mami, nosotros también mentirosos. Voy a presentar para 2014 a la academia. Perdón, la academia hizo una temporada, ¿verdad? Ahí hizo una temporada, por ahí me ven uno de esos videos dentro de unos meses, ¿verdad? Le da Rodencito cantando aquí estoy yo. Acá están los peores castings y yo, mamá, para vos, tío. No, qué barato. Bueno, ¿quién fue eso, la perra? Pasaron muchas cosas en esta casa. Inclusive yo tuve la oportunidad de ver un video, porque no lo pude ver en vivo. Vi un video justamente acá, en la Academia Resumen, de Punchy bailando, si no me equivoco.